bien, chicos, ¿estamos preparados? ¡Listo! Entonces, traemos nuestra ficha de planificación, nuestro lápiz, borrador, colores, para poder trabajar la estructura de nuestro texto informativo. Te cuento que el día de hoy vamos a realizar el momento de la planificación, ¿ok? Y en este momento de la planificación vamos a poder llenar esta ficha que nos va a permitir de darle estructura a nuestro texto informativo, el cartel. Vas a poder escribir de acuerdo a tus posibilidades o tal vez dibujar las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué escribiré? ¿Qué escribirás en tu texto informativo, el cartel? Muy bien. ¿A quién estará dirigido tu texto informativo, el cartel? ¡Excelente! ¿Para qué escribirás esta información en tu texto informativo, el cartel? ¡Muy bien! ¿Qué materiales vas a utilizar para hacer tu cartel? ¡Muy bien, chicos! ¿Y a quién mostrarás tu cartel al finalizar? ¡Excelente! Estoy muy segura que han respondido muy bien todas aquellas preguntas que te van a ayudar a poder estructurar la información, a poder organizar la información acerca de la importancia de las plantas en este cartel que vamos a realizar. Recuerda una cosita muy importante. Este material, esta ficha que hemos elaborado el día de hoy, la tienes que guardar y archivar, cuidarla con mucha responsabilidad, porque esta ficha la vamos a utilizar la siguiente clase de comunicación para que puedas elaborar tu cartel ya teniendo los materiales que te va a solicitar tu maestra previamente en los comunicados. Así que nos vemos la siguiente clase de comunicación para terminar nuestro texto informativo. ¡Nos vemos, chicos!